medios internacionales, L'Équipe de Francia informa que la policía británica dio a conocer la identidad del cuerpo y es el de Emiliano Sala. Recuerden que el cuerpo había sido rescatado en el día de ayer. Acá está, de hecho, la confirmación de parte de la policía de Dorest, el lugar más cercano al que había accedido el barco, llevando a los restos del cuerpo rescatado. Lo que dice linealmente es que es Emiliano Sala. L'Équipe tomaba esto, pero acá acaba de tuitearlo directamente la policía de Dorest. Lamentablemente confirmamos la noticia. El cuerpo rescatado es el de Emiliano Sala. Y lamentablemente también la familia de David Ibbotson, el piloto del avión, se queda con esta gran incertidumbre, con este vacío tan grande. Claro, pero cuando encontraron el avión, encontraron solamente un cuerpo dentro de los restos del avión. Exacto, y de hecho rescataron solamente a ese cuerpo y abortaron cualquier tipo de búsqueda complementaria por las dificultades. Y de hecho lo habían logrado con un submarino manejado de manera remota, ni siquiera con humanos, con buzos, por lo dificultoso que es trabajar en la zona. Ese cuerpo en el día de ayer había sido recuperado, hoy había llegado a este puerto, ahí la policía forense de Dorest comenzó con las prácticas y lamentablemente hace segundos nada más, hace minutos confirmó que este cuerpo es el del exfutbolista, el argentino Emiliano Sala.